Claro, como plataforma uno de nuestros objetivos primordiales es la formación, es poder brindarle la herramienta a ellos previamente, es decir, podernos reunir de manera consecutiva en diferentes horarios con el objetivo de darles la asesoría y la capacitación técnica. Consideramos que la plataforma ha venido creciendo a tal magnitud que obviamente el emprendedor, el diseñador, el modelo, obviamente todo lo que conglomera la plataforma requiere de esa formación y de esas herramientas para seguirse demostrando y obviamente unificarlo y ya después proyectarse de una manera más atractiva, más de calidad, más de poder mostrar su creatividad, porque es parte de nuestra conceptualización de este año, mostrar que vamos en un proceso, que vamos floreciendo, que vamos creando, que vamos innovando. Empezamos con la selección de 10 diseñadores de los cuales están recibiendo las telas, la mentoría y todo lo que necesitan para desarrollar sus colecciones. Junto con esto, ahorita, esta semana ya me entregaron la primera parte, que es las telas están re espectaculares. Estoy sumamente emocionada con el resultado de la mentoría. Vamos ahorita a lavarlas, en pasar por una lavandería industrial y ya tener las listas para nuestro bloque de desfiles que vamos a contar con Via Academy, un colectivo con todos esos diseñadores. Estamos a cargo, como te dije anteriormente, de la realización de los portafolios. Esto contiene lo que son sus logos. En el caso que el diseñador no tenga logo, pues también realizamos, hacemos la creación del logo. Esto incluye también vectorización de todos los tejidos que ellos hagan, todos los diseños, incluye referencias, incluye su mood board. Me pareció muy bueno lo que fue la primera reunión de Nicaragua Diseña, bastante informativa. Me parece que están dando bastante apoyo a todos los emprendedores, más en mi caso que soy una emprendedora emergente. Mi marca creció, se creó y ha crecido durante este año 2022. Y pues es importante destacar que la plataforma de Nicaragua Diseña nos está dando todo el apoyo. Es decir, desde el asesoramiento, lo que es el logo, hasta el asesoramiento de lo que va a ser el stand. Bueno, uno de los aportes más importantes, yo creo que para los que participamos en el área de Expoferia con nuestro producto, es primero conocer el espacio, pues porque yo creo que al menos yo como artista tengo que conocer el espacio previamente para saber qué tamaño tienen que ser los formatos de las obras, para familiarizarme con el espacio y llegar a una mejor adecuación del espacio. Tengo una marca el cual estoy iniciando que se llama Sukia. Es una marca enfocada en la moda cultural, porque yo soy mujer mixquita del Caribe y entonces quiero transmitir mi cultura, mis vivencias a través de la moda. Y las cosas que nos han estado enseñando, la capacitación que estamos recibiendo ahorita me parece muy interesante y muy gratificante para mí como mujer que estoy iniciando en esta nueva edición, en la 11ª edición de Nicaragua Diseña.